a mi sobrino Néstor López, un gran instalado de Petita, para ti, mi cariño, sobrino. Un aplauso para Néstor López. Más conocido como Huevito. Perfecto, perfecto. Perfecto, oye. Jorgito Coronado también, cuando tocaban juntos, el mejor dúo trompeta que escuché en mi vida. Para ellos, mi saludo, mi hermano Barrenechea también. Gran señor y gran músico. Barrenechea, mi cariño también para ti, maestro. Y para todos ustedes en su día. Bueno, también un saludo para la incorporación Freddy Centeno. ¿Dónde está Freddy? ¿Eso fue? También quisiera saludar al ex integrante de los Chapis en su primera etapa, Juancito Arana. Y también para mi hermano de Guamana, Cachito Lagos. Perfecto, ¿dónde está mi tendalero mayor? Camina, chico, camina. Chichi. Bueno, queremos invitarlos a bailar. Oye, pero están comiendo, maestro, ¿no? No, no. Vamos a estar tocando, mira, la gente, pero hay que hacer unos asesinos, no olvidamos. Buena pista de que están comiendo para que no se pierda el baile. Vamos a hacer unos asesinos con todo cariño, ¿eh? Para mirar a la lección de orgullo, para mirarlo, un punto grande, ¿eh? A ver. Vaya.
tiro, carajo. Ya se está armando la vaina ya. Falta un trombón, ¿no? Sale un Padrino Juancito Arana. Padrino Juancito Arana. Búscame la jeta. El que no aplaude es hombre muerto. Igual te vas en cana. No. ¿Para qué voy a ir en cana si yo soy Marco Antónimo? Amante Marco, sí. Juancito Ordóñez, dame agudo, agudo. Sí. Ya lo veo ya, bueno, mi voz basura. Bueno, vamos a aprovechar la presencia de extraordinaria de seguridad del distrito que toca, ¿verdad? Un aplauso para este señor y salso, señores. ¡Claro! ¡Marcos Alvarado del Perú! Un aplauso para mi hermano, que la verdad que yo era más gordo que él, sino que bueno, ya ustedes saben por qué me dio el flecacido. Pero yo lo conozco al hombre cuando él estaba todavía con los Maracaibos, después formó el grupo Caracol. En ese tiempo yo trabajaba con los cinco palomillas, ¿se acuerda usted? Con Calderón y Chichorrito Sandoval. De los cuatro tan importantes. Gracias, Tito. Vamos a hacer entonces para nuestro Perú este hermoso vals. ¿Qué dice así?
Que estamos aquí, aquí tiene que ser mejor.
Sí.
Esta tarde, por cierto, es una tarde de enorme felicidad, dado que compartimos este ágape que se ha hecho ya tradicional cada año. Después nos va a recordar tantas cosas, tenemos tantas vivencias juntos, tenemos tantas anécdotas compartidas que francamente no sabría cómo relatar. Pero les digo con todo orgullo, con toda honestidad, con todo cariño, con el máximo de cariño que un hombre puede expresar hacia alguien a quien ama, con todo su corazón, porque eso fue nuestra Guardia Civil del Perú. Eso fue nuestra banda de música de la Guardia Civil del Perú. Sin menospreciar, sin quitarle nada a nadie, porque todas las instituciones policiales han tenido, en este caso, su banda de músicos, y todos los músicos de cada banda seguramente la siguen amando como la amaron siempre. Por eso les expreso yo este cariño sincero, de manera personal, hacia alguien. Dije alguna vez, una banda de músicos donde aprendí a ser hombre, donde aprendí a ser amigo, donde aprendí a ser padre de familia, pero sobre todo, donde aprendí a ser leal, donde aprendí a ser el hombre que quiso ver en su institución la mejor de todas, probablemente. Muchos dirán, ese desgraciado que está hablando, ¿cuántas veces me sancionó? Pero seguramente lo reto a todos, a cada uno de ustedes, que si alguna vez lo sancioné, levante la mano y diga, a mí me sancionó por gusto. Y estoy seguro que nadie. Entonces, un aplauso para todos esos sancionados. ¿A quiénes se les sancionó por mucho? Pero mi corazón seguirá siempre latiendo con esa honestidad de ser una persona que jamás pretendió hacerme daño a nadie. Uno tiene corazón, nunca se lo hice, nunca le hice daño. Cada quien es, por su prejuicio, por esas cosas, podría decir muchas cosas, pero olvidemos eso y recordemos algo muy especial, que es el cariño institucional, es el amor a lo que nos ha mantenido hasta ahora a pesar del tiempo. Hoy día cumpliría, por ejemplo, porque yo ingresé un 1 de septiembre del año 1965, hoy cumpliría 48 años de servicio probablemente, ¿sí? Porque tengo 68 años ya. Entonces, a todos ustedes, mi felicitación, a todos ustedes, el deseo de que a nivel personal, a nivel institucional, todo les vaya bien, todo les vaya muy bien, y que con la gloria de Dios, con la bendición de Dios, consigan realizar todo lo que quieren hacer, todo dentro del espíritu de la benevolencia, todo dentro del espíritu de la grandeza de los hombres de la Guardia Civil. Decía el viejo reglamento que teníamos, el reglamento del cuerpo, decía, si tu hijo se cayó al agua, considéralo salvado, porque hay un Guardia Civil. Si tu casa se está incendiando, considérala apagada, porque existe un Guardia Civil. Por eso les digo ahora, si ustedes creen que su familia debe crecer como crecen las grandes familias, piensen que son Guardias Civiles. Y por eso, con esto, les digo muchas gracias. En buena hora, que todo les vaya mejor. Gracias. En segundo lugar,
gracias a los señores organizadores de este evento. En el tercer lugar, debo decir, agradecer la digna concurrencia de todos los integrantes, vamos a decirlo así, de la banda de músicos de la Guardia Civil, y gracias a los señores invitados que se encuentran acá, compartiendo las amistades y un brindis que han organizado los señores organizadores de este evento. Yo en forma personal agradezco esa gentileza benevolente y hermosa que aún me hace sentir que todavía creo que soy capaz de vestir el uniforme nuevamente. Pero veo que acá hay muchachos entusiastas, veo que son jóvenes también. Como decía la ministra del Ministerio de Interior en aquella fecha, ¿cómo se llama? Mercedes Cabanilla, ¿no? Algún muchacho se retira. Y por ese hecho, ahora tiene que ser hasta los 65 años. ¿No? Entonces, y las palabras para concluir es agradecerles a todos ustedes. Y vamos siempre juntos y unidos. Si hay que estar al tanto de los señores organizadores que han tenido esa gentileza, ese trabajo de llevar los avisos o notificarlo hasta su domicilio. Acá falta mucha gente. Acá hay personal que no está concurriendo, no sé, por X motivos, de repente no lo sabe, ¿no? Pero yo digo que hay que colaborar en este sentido, siempre promocionando los datos, la evidencia de todos los señores que están para poder dormir y celebrar nuestro día, que es Día de la Guardia Civil, Día de Santa Rosa. ¿Y por qué no decirlo también? Así debemos estar también el Día del Músico. El Día del Músico, el Día de Santa Cecilia, también debemos estar unidos. Llegado con grandes honores, con todo respeto que se lo merece. Muchísimas gracias, señor Arana. Agradezco su gentileza. Agradezco también a la verdad, a los compañeros que están formando la directiva. Muchas gracias. Y esto quisiera que siga siempre con ese ahínco, con esa fuerza, de la oportunidad que han tenido ustedes. Y nosotros estamos llanos a colaborar en todo el tipo de la palabra. Muchas gracias. ¡Bravo, Ratón! Gracias, gracias, gracias. Su palabra muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Esperemos que este año, hoy lo que estamos pasando, sea agrado de ustedes. Pero para ello que viene que puede ser mucho mejor. Vamos a pensar así, como dijo mi hijo, José Arana, vamos a ser mucho mejor. Mucho mejor, porque hoy día nos encontramos en un local muy apropiado para todos nosotros. Como presentamos una familia de la Ópera Musical, en este local, magnífico para mí. Si otra persona dice que no, es un problema. Aquí para mí es muy bien. Si es más personal, tengo otro local más grande, magnífico. Entonces, mira, agradecemos su concurrencia, pero cuando digo, se acabó la fiesta, porque no ha terminado la fiesta. Esto va a terminar por lo menos a las 12, un cuarto para las 12, algo así. Pero mira, entonces agradecemos a todos y queremos que ustedes en este momento elijan. No sé. Hay varios grupos me dicen que esa directiva que continúa, esa directiva que se relige. Hoy yo pido que se cambie, pero yo, entonces, queremos así que entonces ustedes hagan su votación, pongan su grupo, quienes van a tomar este año para el año 14, o se relige, no sé. Ustedes son la que tiene que aprobar eso. ¿Se cambia o se relige? Yo no sé, porque hay un grupo de que
que dice que se aplique, y el otro grupo dice que sí. Dos. Estamos avanzando un poco más en la generación de nuestro día de la Guardia Civil del Perú. Seguramente que los tragos, la comida y todo está rico, pero le pediría un minutito nada más de su atención, por favor, si fuera tan amable. Por favor, si fuera tan amable. Para empezar, a todos los jóvenes guardias civiles, quiero hacerles en este momento un reconocimiento, porque fueron ustedes los que tomaron la iniciativa de hacer de que cada año se recuerde el aniversario de nuestra Guardia Civil del Perú. Nosotros de repente o nos dejamos o algo pasó, no lo hicimos, pero ustedes nos están dando el ejemplo. La juventud, los que ingresaron después a esta Guardia Civil, tomaron conciencia, quisieron, como lo quieren hasta ahora, a la institución que nos cobijó y a la cual nos debemos, nuestra Guardia Civil del Perú. Yo los felicito a todos, felicito en este momento a los organizadores de esta reunión, y hemos venido a participar con todos ustedes de esta alegría de considerarnos, de ser siempre guardias civiles, de tener este corazón, este cariño, esta camiseta a esta institución que nos albergó. Vamos a seguir adelante. Nosotros estamos en retiro. Vamos a seguir adelante por ustedes, juventud que nos apoya. De repente la próxima reunión será en otro local, no sé, de repente en este local, pero ya está puesto. Veo ahí una relación, nos están apuntando nuestras direcciones y teléfonos, con todo gusto, porque tenemos que vernos, señoras y señores, año a año, hasta donde nos dé nuestra vida, tenemos que vernos y tenemos que hacernos sentir que somos guardias civiles del Perú. Mi felicitación muy particular al señor Arana Manso, que está en esta comisión, al señor al señor Rojas Sandoval, al señor Percy Quijano Celón, el señor Chumpitas, y todos que con ese esfuerzo, con ese cariño, han hecho que esta reunión por nuestra querida Guardia Civil de Perú sea hoy un éxito. Y es un éxito mientras nosotros vengamos año a año acá y aportemos también año a año acá para que esto continúe. Muchísimas gracias, señores. ¡Viva nuestra Guardia Civil de Perú! ¡Viva el Perú! Gracias por su palabra de bienvenido, Salsa. Mira, para ello todavía hay músicos. ¡Genial! Para el año que viene, ven ustedes y este local, lo ven ustedes agradable, magnífico. Porque yo tenía que ver este local activamente, porque tiene el aseo para la vida, magnífico, correctamente, todas las cualidades, todas las unidades. Entonces, señores, vamos pensando cómo es la directiva y quiénes se van a sacar un pequeño. Dejamos así. Entonces, hacemos la música para que esté bien. Gracias, señores. Ahí lo veo a mi amigo. Todo bien alegre. Ahí está Isaíre. Yo quiero que tome la palabra Isaíre. Ahí lo veo triste, Isaíre. Amigo Isaíre, acércate. Dios, por favor. Señores, al carrito.
si no tomamos atención a las sugerencias, mejor no digamos nada. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a la comisión que ha tenido a bien organizar este árabe en recuerdo y reencuentro de los músicos de la Benemérita Guardia Civil del Perú. Mariano, para que de esta manera nos sintamos felices una vez al año, cada uno hemos vestido la honrosa y gloriosa camiseta de la Benemérita Guardia Civil. Como músicos de esta gloriosa institución, nos debemos sentir muy honrosos y muy congratulados. ¿Por qué? Porque hemos recorrido el Perú, hemos recorrido otros países para que esta banda sea grande, reconocida por nuestro gobierno central, que por resolución suprema, que no recuerdo con qué número, pero fue designada como banda oficial del Estado, título que ostenta hasta estos momentos, que fue gratamente comentado por los medios de comunicación este año en el desfile militar que se realizó con motivo de fiestas patrias. ¿Es así? Que estos grandes logros ha sido por el gran sacrificio y el gran desempeño de los grandes músicos que ha tenido esta banda de músicos de la BND de Guardia Civil del Perú. Por eso agradezco mucho a esta comisión que se ha preocupado en hacer en este local. A través de ese minuto de silencio, señores, por favor, si tuvieran la gentileza de escuchar, en ese minuto de silencio, señores, nosotros nos hemos transportado a saludar a los músicos que hicieron grande esta banda de músicos. En ese minuto de silencio hemos conversado con Constantino Freire Arámbulo, mayor músico guardia civil, fundador y director, primer director de esta banda de músicos, gran compositor, músico nacional, que se dio vuelta al mundo dirigiendo grandes bandas de músicos extranjeras. Luego, en ese minuto de silencio, nos hemos comunicado también con el gran músico y compositor don Domingo Rueda Arias, teniente músico de la Guardia Civil. En ese minuto de silencio nos hemos conversado con los grandes solistas que ha tenido esta banda de músicos, uno de ellos, nuestro gran chivito Jorge Espinosa Vilela, clarinete solista de nuestra banda y de la Sinfónica Nacional. Con nuestro gran músico percusionista, Juan Aponte Góndola, excelente músico de la Sinfónica Nacional y de nuestra banda. Con Ildefonso Reati Guamán, solista en soprano, cada vez que la Sinfónica Nacional interpretaba temas relacionados con ese instrumento, él estaba ahí. Y todo esto ha contribuido, pues, señores, de que esta banda llegue a tener el rango que hasta ahora tiene y de cual nosotros debemos sentirnos sumamente
de ser lo que somos. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, frente a esta situación, señores, agradezco una vez más a esta comisión que organizó esto y sugiero, como ya están pidiendo, que organicen nuevamente la futura comisión para el próximo año, de que se haga y que siga mejorando con un programa mejor, con un programa que enaltezca y con lo, que nos congratule a cada uno de nosotros como tal y como tal lo conocemos. Agradezco mucho su atención que me han prestado, disculpen, pero siempre la disciplina no la perdamos, señores. Con la disciplina debemos morir y así sea. Gracias.